Hola amigos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy es domingo y ya no les habíamos grabado nada, ¿verdad? Ya no los habíamos saludado ni nada. Ahorita vamos al Sam's a comprar unas cosas que nos hacen falta y ya después no sabemos qué vamos a hacer. Queremos ir a comer, ajá, pero bueno, sí, ya más bien cenar, ya pasan de las 6. Pero no sabemos qué ni a dónde. Estamos indecisos. Desde que salimos de la casa estábamos en eso. Bueno, más bien antes de salir de la casa, ¿verdad? Estábamos en eso. Y no nos podemos poner bien de acuerdo. ¿Qué vamos a cenar? A ver qué cenamos. Y bueno, amigos, pues ya. Salimos, acabamos de salir del Sam's. Ajá, y no les mostramos nada porque la verdad es que sí, casi no se puede grabar mucho, ¿eh? Había muchísima gente. Ajá, y aparte de eso, hay personas de seguridad que, pues, no sé qué piensan, si uno va grabando o algo, pues te dicen que no puedes grabar. Puedes grabar, ¿verdad? Adentro. Ajá, y por eso, pues, para evitarnos la pena que nos llame la atención, pues no les mostramos nada, pero les platicamos que pues solamente veníamos por dos cosas, ¿verdad? Para la casa. De despensa. De despensa, sí. Pero andábamos viendo unas mueblecitos. Mueblecitos que nos gustaron. Ay, para la casa. Sí, ya los queríamos traer, pero también queremos ir a ver primero al Home Depot a ver si hay otras opciones, ¿no? Ajá. Que sí vamos a encontrar como lo que vimos aquí, pero queremos ver, no sé, lo que pasa es que otros bueno, modelos aquí en el Sam's ya está así, armado, ¿verdad? Nomás para llegar y adaptar, ajá, ¿no? O poner. Queremos un desayunador. Sí. Y Laura vio un mueble como para un escritorio. Ya me la quería traer. Las uñas, maquillaje, ajá, y todo eso, tutoriales, ¿no? Está bien bueno. Y aquí están ya listos, ¿no? Pero tenemos la idea de ir a Home Depot para ver otras opciones, porque aquí nada más hay un modelo del desayunador y un modelo del escritorio. Sí. Y queremos ver qué otro tipo de opciones hay. Obviamente allá en Home Depot no te lo venden ya armado, lo tienes que armar. Sí, pero pues viene todos los instructivos, ya sí, sabes, ¿verdad? Inclusive te puede salir hasta más económico por ese lado, ¿no? Entonces sí, vamos a ir a ver qué hay, ¿verdad? Que aquí no es como desayunador, es nada más como una mesita, es ¿verdad? Es como una mesita, pero, nos gustó, sí nos gustó y nos sirve. Sí, sí. Porque se puede guardar y luego trae llantitas. Y no tiene tanto, no ocupa tanto espacio, ya ven que las casas están bien pequeñas, ¿verdad? Y aprovechando también que vamos allá al Home Depot, también queremos ver de las planillas que me estuvieron diciendo los comentarios del video, hace dos vlogs, creo. Sí, de que queremos pintar algo. Ajá, y me estuvieron platicando de unas plantillas y así. También queremos buscarlas, ¿verdad? Para... Sí, porque las buscamos en Amazon. Ajá. Y sí hay y todo, sí, pero... Sí, pero es que nosotros tenemos muchos problemas con eso, correo. Por eso también no nos animamos a comprar mucho así como por internet. Por lo mismo de que hace las cosas perdedizas. Lo que pasa es que aquí, desafortunadamente, aquí en ese correo ya les habíamos platicado anteriormente. Nos ha ido mal, la verdad. Y pues en el anterior que estábamos, que era otro municipio, nos iba muy bien. Sí. Que era en Tonalá, ahorita estamos en Tlaquepaque y desafortunadamente aquí el correo es pésimo. Sí, por eso no nos queremos arriesgar, pues, ¿verdad? A encargarlo. Ahí en Home Depot, pues ya saben que, me imagino que en sus ciudades hay pues muchas encuentras cosas, muchas cosas, ¿verdad? Para el hogar. Y queremos ir allá, pues a ver qué nos encontramos. Si podemos, les enseñamos. Si no, les platicamos y cuando compremos, les mostramos, ya saben, ¿verdad? Puesto el piso, la parte de afuera que es el alambrado,
y ahora sí vamos a poder comprar lo que viene siendo pues una cocina integral. Creo que sí se las mostré. Ah, pues sí, ahí, de hecho ahí estaba grabado, sí, ahí salió. Es esa cocina integral. Y pues mi escritorio no lo vi. Va a ser creo, el de vamos Sam's. A ir al de allá, si es que mañana se los enseño. Pero también la va a poner hasta que... Sí, ya hasta que nos vayamos. Ya que hayan puesto poner el piso, básicamente. Ajá. Y pues ya, pero al menos ya nos dijo una idea. También vimos pisos que también tenemos que buscar, ¿verdad? Sí. Pero aquí hay una zona donde venden puro piso y azulejos y todo eso. Entonces no nos quisimos adelantar a comprar aquí porque obviamente va a ser más caro, ¿verdad? Y hay que economizar también, ¿verdad? Y es que aquí hay una zona allá cerca del centro que también les vamos a mostrar. Sí, y venden puros pisos, baños, vamos azulejos, todo ese tipo de cosas. Ajá, y mañana queremos darnos una vuelta para buscar a ver si vemos uno similar al que vimos o ahí, igual, ¿verdad? Porque, o igual, que sí vimos la marca. Bueno, yo sí me fijé, ¿te fijaste? Sí, sí, sí. Ajá, entonces ahí yo creo que lo podemos encontrar. Más económico. Y si no, preguntamos porque te igualan o te buscan el modelo. Que o si no, en su defecto, donde... pues venimos y lo compramos aquí. O sea, no. Lo que queremos es ver si nos podemos ahorrar unos pesillos. Sí, que hay que buscar todo eso, ¿verdad? Si no se puede, pues ya venimos por aquí a. Sí, pero igual aquí. También ya mañana les mostramos. Y como les digo, si no les mostramos así es lo que andemos ahí buscando, ya que lo tengamos, pues ya se lo hacemos. Mientras, ahora sí vamos ya a buscar qué comemos porque... Más bien cenar, ya son como las 8 de la noche, no sé. Ya. ¿Qué se les antoja cenar? ¿Qué quieren? ¿Tacos? Ah. Hamburguesas no queremos porque, bueno, ayer Laura comió hamburguesa. Sí, no, ya, como que otra vez hoy no. Y yo no soy tan aficionado de las hamburguesas ni de los hot dogs. Ajá. Entonces, pizza pues también no, sería lo mismo, ajá. Básicamente. Nomás con queso sí. Pues vamos a buscar a ver qué cenamos y ahorita les mostramos a ver qué nos decidimos por cenar. Hola amigos. ¿Cómo ya están? Es lunes. Y otra vez vamos a ver los pisos. Ya ven que vamos ayer a les habíamos ahora. Dicho. Ajá. Que se especializa en puros pisos, ¿no? Pero no es el otro que les habíamos dicho. Es otro... Sí es grande, pues, pero está más cerca. Ya casi llegamos aquí. Estamos aquí ya una cuadra, ajá. ¿No? Y a ver si hay el que queremos o lo que uno pasa parecido. Es que estamos viendo diferentes variedades de pisos. Precios, costo, beneficio, etcétera, ¿no? Sí. Y también vamos a pasar al Sam's por el mueble de Laura. Sí. Ahorita ya ella les muestra un poquito sí, cómo es. Para cómo que funciona. Lo vean, ajá. Y miren, y aquí en la esquina es el de los pisos. No sé si lo alcancen a ver. Aquí es a donde nosotros vamos a ir. Ahí. A ver si hay algo que nos guste. Está haciendo un calor insoportable. Sí, bastante calor. Sí. Miren, aquí es a donde vamos. Y pues vamos a ver no qué pisos si hay. No alcancen a ver bien, pero... No creo que compremos hoy, ¿eh? No, vamos nomás más estamos bien a... checando. Qué nos gusta y así, ¿verdad? Sí. Y pues ya salimos de Sam's. Y nos quedamos a comer solamente que una cosa. Tuvimos que hacer la compra por internet. Para que aplicara un precio más económico. Ajá. Y ya mañana supo paso a recogerlo. Sí. Es que hagan de cuenta que aquí está la promoción, pero bien curioso, ¿no? Te aplica la promoción aquí, pero no te dicen que esa promoción aplica solo si la haces por internet. Digamos que es como una especie de truco para que la compres aquí y te dan otro precio. Porque comprándola aquí, ajá, era 2,100 y acá es como 2,200 y acá fueron como 2,000 y aparte. Aparte, aplicó a 12 meses sin intereses. Y si lo compramos en tienda, aplicaba nada más a 3. Así es que por un día vale la pena esperarte, ¿verdad? Y pues bueno, venimos a comer. Pedimos unas hamburguesas, pero todavía no salen. Nos dijeron que nos podían
ir dando las papas y el refresco. Y pues pedimos las papas y el refresco. Y bueno, amigos, pues ya hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Hoy es lunes y pues bueno, les quiero enseñar. No quería terminar el vlog antes. Luis pasó a recoger el escritorio. Solo que, pues bueno, no lo quiero sacar hasta que nos vayamos, ¿verdad? Pero bueno, ese es el de la imagen. La verdad que se nos hizo, bueno, a mí se me hizo bien bonito, no sé, y muy práctico. Y acá está Luis. Y como que no ocupa mucho espacio. Es una de las cosas que me gustó también, ¿verdad? Y pues bueno, yo creo ya, ahora sí. Ajá, vamos a terminar ya el vlog. Luis está preparando porque va a grabar. Bueno. Voy a grabar para mi canal. Para que pasen a verlo. Y pues ya. Yo creo ya esto sería todo, como les decía. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Los van a grabar, ¿eh? Ay, disculpen mi gallito, pero estaba acostado. Mi almohadazo. La marca del huevón, dice. Bueno, bye.